bendiciones a todas mis queridas amigas y amigos bienvenidos a mi canal tejido Sol. es un gusto estar con ustedes nuevamente si ¿sí? miren hoy les voy a enseñar a realizar esta preciosa boina que está tejida toda a crochet si ¿sí? estalla adulto he trabajado aquí lo que es puntos altos y aquí miren le he decorado con esta preciosa puntada que forma como que fuera una florecita voy a ponerles un maniquí para que vean cómo queda Miren ahí cómo queda. Bueno mis queridas amigas. Les animo para que la realicen. Y no olviden de dejar sus comentarios. De dar like si les gusta el video. Y de suscribirse a las personitas. Que tal vez aún no están suscritas a mi canal. ¿Sí? Bueno mis queridas amigas. Los materiales que voy a utilizar. Miren es de esta lanita. Es delgada. ¿Sí? Es delgada. Y eh, les voy a. Cortar la hebrita para que vean de cuántas hebras se compone. Esta me parece que es el nombre Silvia Verano. Me parece que es el nombre de esta lanita, pero ya no tengo ahí la etiqueta, sí. Entonces, mire aquí tiene tres de tres hebritas, son sí, de tres hebras. Eh, voy a necesitar un crochet número 3.5, una cinta métrica. La aguja lanera y la tijerita. Bueno, mis queridas amigas y amigos, les voy a compartir una hermosa lectura, sí, que encontré y dice: El deseo de Dios de comunicarse con nosotros. Dice: ¿Cuántas veces hemos oído a alguien decir, por qué quería Dios hablarme a mí? No soy predicador ni estoy de tiempo completo en el ministerio. ¿De qué le serviría a Dios comunicarse conmigo? Lo cierto es que todos somos salvos por su gracia. Cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, todos somos lavados y santificados y todos somos hechos hijos del Dios viviente. Como nuestro Padre Celestial, es natural que Dios quiera tener comunión con nosotros. Muchas veces podemos vernos como indignos y nos preguntamos por qué nuestro Dios grandioso y magnífico tendría interés alguno en hablarnos. En esos casos, el Señor podría estar gritándonos al oído, pero tendríamos mucha dificultad para oírlo. Debemos vernos como el Señor nos ve. Esto es como hijos que necesitan que Él les hable, que necesitan escucharlo y requieren ser guiados por Él todos los días de sus vidas. Si tenemos una imagen pobre de nosotros mismos y nos preguntamos por qué el Dios que creó los cielos y la tierra querría entablar una conversación significativa con personas insignificantes como nosotros, se daña por completo la comunicación. Todo depende de nuestra relación con Él. Nosotros somos hijos de Dios y podemos estar seguros que nuestro Padre procura hablarnos por todos los medios. El Salmo 139 nos provee un vistazo maravilloso al conocimiento perfecto que el Padre tiene de nosotros y a su amor abundante por nosotros. Tal como somos, Él sabe de qué estamos hechos. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestros deseos pecaminosos y nuestras tradiciones no le son ocultas. Él conoce nuestros dolores más profundos, así como nuestros temores y frustraciones más grandes. Y a pesar de esto, Él anhela establecer una intimidad con nosotros. Jesús ha elegido poner su presencia sin igual en estos vasos de barro lleno de grietas y cicatrices. Él se siente en su casa dentro de nuestras rasgadas tiendas terrenales. No tenemos por qué sentirnos incómodos, sino más bien relajarnos y disfrutar su dulce compañía, sabiendo que Él murió por nosotros, siendo pecadores, perdidos, sin esperanza. Él nos ha aceptado permanentemente en su familia, con todo nuestro bagaje indeseable. Somos suyos por completo, de pies a cabeza, hasta el último poro. Por eso ahora, por eso abra sus oídos a lo que Él le diga y reciba con gozo todas las maravillas de las que quiere hacerle partícipe. Amén. Sí, mire una invitación del Señor que nos acerquemos a Él. Sí, estemos atentas eh, también nosotros, los oídos abiertos a escuchar. Miren lo que ahora les leí. Sí, que el Señor quiere comunicarse con nosotros. Dios les bendiga. Para iniciar vamos a hacer un aro mágico, ¿sí? Entonces cojo aquí el hilo corto, pongo aquí encima de mi dedo y miren, hago una X, entro con el crochet por debajo del, de la hebra y halo el hilo, ¿ahí? Y con mucho cuidado voy a hacer con la hebra que voy a tejer la hebra larga, hago una cadenita, ¿sí? Entonces ahí se forma el arito. Voy a subir dos cadenitas más porque vamos a trabajar puntos altos. Estas tres cadenas equivalen a un punto alto. Dentro de esta argolla voy a trabajar así cogiendo acá. Sí, no por aquí nada, sino aquí en el centro. Voy a hacer puntos altos. Un total de 14 contando con las cadenitas. Hago la lazada entro saco hilo lazada paso 2 lazada paso 2 lazada entro saco hilo lazada paso 2 lazada paso 2 los puntos altos total con las cadenas 14 tengo ahí un total de 14 puntos altos esta hebra corta halo y se me cierra la anilla sí entonces miren aquí voy a ir Voy a unirme aquí en la tercera cadenita, contando una, dos en la tercera, entro con un punto deslizado y paso, ¿sí? Vamos la segunda vuelta. Subo tres cadenas, una, dos, tres y aquí mismo, aquí donde están las cadenitas, voy a hacer alto relieve. Es decir, miren, cojo así en las cadenas por aquí, por este lado derecho. Voy por debajo y salgo al otro lado izquierdo. Hago la lazada, paso lazada, paso dos, lazada, paso dos. Este es del alto relieve, ¿sí? Repito, voy al siguiente punto. En cada punto vamos a hacer eso. Entonces, voy acá al siguiente punto. Primero entro en la cadena y trabajo un punto alto. Luego aquí en este mismo punto, miren aquí abajo, entro por este lado derecho, voy por debajo y salgo en el lado izquierdo del punto. Saco la hebra, hago lazada paso 2 y lazada paso 2, ese es alto relieve, ¿sí? Voy nuevamente al siguiente punto, entro primero en la cadenita, ahí y hago el punto alto luego en ese mismo punto aquí voy a entrar por este lado derecho y salgo por el lado izquierdo y trabajo lazada paso lazada paso dos lazada paso dos sí ese es el alto relieve nuevamente en el siguiente punto hago un punto alto. Y en este mismo punto hago el alto relieve, ¿sí? Entro por este lado derecho y salgo por el lado izquierdo. Lazada, saco, lazada, paso dos, lazada, paso dos. ¿Ya? Así vamos a ir toda esta fila. Si teníamos 14 puntos, vamos a tener en esta segunda vuelta un total de 28 puntos, ¿sí? Porque estamos trabajando en cada punto Así vamos a seguir. Estoy terminando esta segunda vuelta. Cuenten que tengan 28 puntos en total. Luego voy a unirme aquí, uno, dos, en la tercera cadenita con un punto deslizado. ¿Sí? ¿Ya? Voy ahora a trabajar. Miren, me voy a deslizar aquí al lado. Antes del relieve aquí al lado me voy a deslizar. Ahí. Y voy a hacer uno, dos, tres cadenitas que equivalen a un punto alto, ¿sí? Y aquí en el alto relieve que tengo, hago alto relieve, ¿sí? Alto relieve. Y aquí miren donde tenemos el punto que hicimos, no el alto relieve, sino en el punto alto, al lado de este, aquí y acá al otro lado, ¿sí? Le va a acompañar a este que está solito, aquí al lado y el otro lado. Voy a hacer punto alto. Sí, aquí al lado. No en la cadena, sino al lado. Hago punto alto y al lado de este punto alto. Y luego aquí ya me toca el alto relieve, pues hago alto relieve. Y repetimos lo mismo. Donde está solito este punto alto, hago aquí al lado un punto alto y al otro lado de este punto acá un punto alto. Y como me toca aquí el alto relieve, pues aquí siempre va a ser alto relieve. ¿Sí? Les repito: aquí está el punto solo. Hago aquí al lado, punto alto. Y al lado de este mismo punto, aquí antes del relieve, aquí entro y hago punto alto. Y el alto relieve, ¿sí? Entonces estamos es aumentando. Están ahora dos puntos altos y el alto relieve, dos puntos altos y alto relieve. Así vamos a ir esta tercera vuelta. Miren, aquí ya estoy terminando esta fila 3. Entonces tengo el alto relieve y aquí miren, es donde iniciamos, ¿sí? Hago la lazada y entro aquí al lado de la cadena, aquí. Entro y hago el punto alto. Y acá como ya tenemos las tres cadenas, ya están entonces los dos puntos. Entonces, ya está punto alto, y me voy a unir uno, dos en la tercera cadenita con un punto deslizado. sí vamos ahora así mismo, miren, voy a deslizarme aquí. Aquí está el alto relieve, aquí al ladito. Entro solo y paso, subo tres cadenitas y voy a trabajar alto relieve encima del alto relieve. Eso no se va a perder. Luego aquí, miren, teníamos uno y en esta segunda vuelta tenemos, perdón, uno, dos, en la tercera vuelta tenemos uno y dos, dos puntos altos, ¿sí? Entonces en esta vuelta vamos a tener tres puntos altos. Entonces voy a aumentar aquí al lado uno, en el centro dos y aquí al ladito tres. Y de ahí va a venir el alto relieve, ¿sí? Luego del alto relieve va a ser así mismo uno, acá otro. Y aquí otro son tres y el alto relieve. <coughs> Entonces aquí voy al espacio 1, siguiente espacio pasando el punto alto, 2, siguiente espacio pasando este punto, 3. Total tres puntos altos y el alto relieve. Nuevamente 1, 2, y tres puntos altos. Y hacemos el alto relieve. Asimismo, entro uno, dos. Estoy trabajando en los espacios. Miren, tres. Y el alto. A ver, aquí estoy. Tres. Y aquí está el alto relieve. Esto tienen que ver bien el alto relieve. Luego, así mismo voy acá: uno dos y tres, y de ahí viene aquí al ladito el alto relieve. Si para ustedes es difícil identificarle, pues pongan ahí unos separadores para que se den cuenta, a pesar que ya en esas filas ya se va notando mejor. Entonces, sigo así mismo, miren uno voy al siguiente espacio. 2, siguiente espacio, 3 puntos altos. Y aquí está el alto relieve. Así vamos a continuar esta vuelta. Sería 1, 2, 3, la fila 4. Aquí estoy terminando esta fila, miren. Tengo el alto relieve, trabajo aquí al lado 1. Siguiente espacio, 2. Y como aquí ya tenemos las cadenas desde el tercero, entonces solamente vamos a unirnos uno, 2 en el tercero con un punto deslizado. Hemos terminado la fila 4, vamos la fila 5. Entonces aquí su, a ver, me deslizo así mismo antes del alto relieve aquí al ladito, entro y ya. Subo tres cadenitas y trabajo el alto relieve. Y continúo aquí. Entonces, como tenía 1, 2, 1, 2, 3, ahora vamos a tener 4. Entro aquí mismo, así, en los espacios 1, 2, 3 y aquí 4 y de ahí el alto relieve. ¿Sí? Estamos haciendo aumentos. Miren, entro aquí 1, siguiente espacio, 2, siguiente espacio, 3, siguiente espacio, 4. Y ahí el alto relieve. Así toda esta fila. Así entro aquí al siguiente espacio. Uno. Siguiente espacio. Dos. Siguiente espacio. Tres. Siguiente espacio. Cuatro. Y de ahí me toca el alto relieve. Entonces el alto relieve ya se va viendo. Miren. Sí. Un caminito ahí solo de altos relieves. Así vamos a trabajar esta fila cinco. Aquí estoy, miren, terminando esta fila, la fila 5, ¿sí? Entonces tengo el alto relieve, he trabajado 1, 2, me falta aquí en este espacio el 3, y este de las cadenitas viene a ser el número 4, ¿sí? 1, 2, en la tercera voy a cerrar en la tercera cadenita. Vamos a trabajar de igual manera, vengo acá a este espacio antes del relieve, aquí entro y deslizo. Y trabajo 1, 2, 3 y hago el alto relieve, y ahora vamos a trabajar. Teníamos 1, 2, 3, 4, y ahora 5, si, ¿sí? es decir, voy acá al lado, un punto alto, siguiente espacio, dos puntos altos, siguiente espacio 3, siguiente espacio 4, siguiente espacio, 5 puntos altos y el alto relieve, si ¿Sí? toda esta fila. 1, 2, 3, 4, 5 y el alto relieve. Así toda esta fila. Estoy terminando aquí la fila 6. Tengo 1, 2, 3. Hago aquí en el siguiente espacio el punto 4. Y con las cadenas sería ya el punto 5, ¿sí? 1 2 solo me uno en la tercera cadenita con un punto deslizado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño adorno de la siguiente manera. A ver, voy a tengo aquí el deslizado. Aquí en la cadenita esta voy a subir 1 2 3, tres cadenitas. Voy a hacer aquí un punto alto encima del alto relieve. Sí, solo un punto alto. No le hago alto relieve. Luego, miren, como tenemos cinco puntos aquí que hemos aumentado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a tejer uno, dos hasta el tercero. Entonces, miren, tejo uno, dos y tres. ¿Ya? Ahora voy a hacer alto relieve, pero voy a coger, aquí está este alto relieve, ¿sí? Este. Voy a coger este alto relieve y con este otro alto relieve para <coughs> cerrarles juntos, ¿sí? Entonces, miren, ahí estoy en el tercero. Voy a hacer doble lazada, punto alto doble. Hago uno, dos lazadas. Y voy a entrar aquí en este alto relieve que les digo, el de aquí, el que dejamos. En esta fila anterior, aquí voy a entrar ahí y voy a hacerle alto relieve mismo, sí. Voy a pasar, como está doble lazada, voy a pasar así, paso uno, paso uno, paso dos, paso dos y ahí me quedo, ahí me quedo. No le cierro este alto relieve. Luego hago doble lazada y voy a este alto doble. Sí, ahí saco paso uno, luego paso dos, paso dos, y ahí cuando tengo tres aritos, hago la y paso todo. Entonces ahí le cierro y nos va a quedar aquí como que fuera un pétalo de una flor. Ya ahí. Entonces, miren, ahora voy a trabajar en el punto tres que hicimos, el punto alto. Ahí mismo voy a hacer un punto alto. Entonces pues miren aquí con cuidado, les indico aquí dónde van a hacer. Sí, aquí donde trabajamos el punto alto, el tercero, aquí mismo vamos a hacer un punto alto. Entonces ahí miren, ahí mismo entro y hago un punto alto. Luego continúo aquí, dejo uno. En el siguiente 2. Y aquí en donde es el alto relieve, solo hago un punto alto encima del alto relieve. ¿Sí? Miren, y ahí nos queda así bonito. Les repito ya. Entonces. Aquí. Aquí están los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tejer 1, 2, 3. ¿Sí? tejo uno dos y tres puntos altos luego hago doble lazada uno dos y voy a irme aquí en este alto relieve que ya cogimos voy a irme aquí entro por este lado y le cojo ahí sí y voy a pasar la hebra Hago lazada, paso solo una lazada. Luego lazada, paso dos, lazada, paso dos. Y la, ahí nos quedamos. Sí, sin cerrarle completo. Luego hago doble lazada y voy al siguiente alto relieve. Es decir, entro en este. Entro por aquí así. Saco el hilo. Hago lazada, paso uno. Lazada, paso dos. Lazada, paso dos. Cuando tengo tres aritos en el crochet hago lazada y paso todo y ahí nos queda así una vez invertida miren y ahora voy a trabajar en el mismo punto miren aquí donde hicimos el tercero ahí voy a entrar pero por acá atrás no acá adelante sino por aquí atrás así sí entro y hago ahí el punto alto luego continúo en la siguiente cadenita hago un punto alto en la siguiente, un punto alto. Y aquí ya nos toca encima del alto relieve. En la cadenita hago un punto alto. ¿Sí? Entonces miren cómo no, se nos va cerrando así, como que fuera un pétalo ahí. Así vamos a ir ya. La última vez les repito. Después del alto relieve, cuento un punto alto. Siguiente cadena, un punto alto. Van dos. Siguiente cadena, punto alto. Están tres. Doble lazada y voy aquí en este alto relieve mismo. Entro ahí, paso la hebra, hago lazada, paso uno, lazada, paso dos, lazada, paso dos, y ahí me quedo. Doble lazada y voy al siguiente alto relieve. Lazada, paso uno, lazada, paso dos, lazada, paso dos. Cuando tengo tres alitos, hago lazada y paso todo. Hago por aquí atrás, miren aquí, en el mismo punto, en el tercero, ahí trabajo el punto alto, en el mismo punto. Luego en el siguiente hago un punto alto, siguiente punto alto y encima del alto relieve punto alto. ¿Sí? Entonces así vamos a continuar toda esta vuelta. Miren aquí mis amigas, ya estoy. Por cerrar esta fila tengo 2 en el tercero el punto alto hago el doble cogiendo en el alto relieve y aquí voy donde iniciamos y ¿sí? donde está el alto relieve entro. paso uno paso dos paso dos y paso todo sí y trabajo así mismo en el mismo punto donde hice el punto alto luego tejo un punto alto y aquí ya tenemos las tres cadenitas entonces solamente voy a uno dos en la tercera cadenita me voy a unir sí Con un punto deslizado. Entonces, miren, ahí ya nos va quedando así. Se forma aquí como una florcita. Sí. Bueno, ahora vamos a trabajar. Vamos a hacer aumento justo aquí en el centro. Sí. Miren, aquí en el centro. Aquí tenemos la unión de las dos B. Ahí no vamos a hacer aumento, sino vamos a hacer aumento aquí en el centro, en este espacio que nos quedan. Tenemos aquí total, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Entonces haríamos 1, 2, 3 en el cuarto. Ahí vamos a hacer el aumento, ¿sí? En el centro. Acá de igual manera tenemos 1, 2, 3 en el cuarto. Ahí, así vamos a seguir. Entonces, aquí tengo, aquí solamente voy a subir las cadenas. 1, 2, 3. Y aquí en el siguiente entro, hago punto alto y aquí voy a hacer el aumento. ¿Sí? Solamente en el centro, aquí donde están todos. Luego acá continúo un punto alto encima de cada punto. Punto alto encima de cada punto. Miren aquí donde se unió. Entro solo ahí. Punto alto. Luego está acá el primer punto. Uno. En el siguiente uno. Siguiente uno. Y aquí justo en el centro. Ahí hago dos puntos juntos. Dos puntos juntos. Luego continúo. Uno. En cada uno. Van dos. Sería tres. 4 5 6 7 Y aquí justo en el octavo, entonces me tocaría hacer el aumento aquí justo en el centro, miren. Hago el aumento, un punto alto y aquí mismo otro punto alto. ¿Sí? Y continúo nuevamente. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 y justo en el octavo hago el aumento. Aquí mismo hago otro. Así vamos a continuar toda esta fila. Miren, aquí ya estoy terminando esta fila. Voy a continuar aquí, miren, tengo el punto alto, luego aquí en el primer espacio un punto alto, punto alto y me voy a unir aquí un 2 en la tercera cadenita con un punto deslizado, sí. Miren, así nos va quedando. Sí, el diámetro que ustedes dejan eh, va a ser de acuerdo para quien vayan a trabajar, se pongan. Ahorita yo estoy yendo a hacer para adulto. Entonces, nuestro diámetro para adulto tiene que medir, miren, eh, de aquí, si tenemos de 100, 15 centímetros y medio, casi 16 centímetros. Eh, para adulto necesitamos que tenga un diámetro de 24 a 26 centímetros, y ¿sí? como es boina, de ahí vuelta comenzamos a tejer ya sin, sin hacer aumentos, pero ahorita vamos a seguir aumentando, según... Para la cabecita que voy a usar, como este es adulto, ya les digo, es hasta 24 o 26 centímetros. Si ustedes quieren trabajar para bebés, ahí es de 17 a 18 centímetros que tienen que trabajar. Más o menos les faltaría aquí un poco más, sí, más o menos ahí una fila más para bebé, sí, para bebé. Y si ustedes quieren, así para allá, niñas. Ahí le hacen un total de unos, de unos 20 a 22 centímetros el diámetro. Si quieren niñas, sí, para niñas. Ya de 4 o 6 añitos, así. Ya, entonces miren, aquí vamos a continuar porque a mí me falta todavía el diámetro, ¿sí? Entonces, voy a subir 1, 2, 3 cadenitas y voy a trabajar en el siguiente punto. Punto alto. Ahora vamos a realizar los aumentos en la punta. Ya les indico. Estoy haciendo un punto alto encima de cada punto alto. Entonces miren, aquí. Voy a hacer aumento en la puntita. Aquí. En la punta. Sí. Ya no en el centro porque ya hicimos. Ahora vamos a hacer en la punta de, de lo que se une este aquí. Entonces hago punto alto. Aquí podemos ya hacer el aumento. Hago un punto alto y aquí mismo otro punto alto. Sí, en el centro de esta punta. Luego continúo: 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 Y aquí en el punto 9, aquí en el, justo en la puntita, aquí voy a trabajar dos puntos juntos. 1 y 2. ¿Sí? Luego así mismo contamos 1 2 3 4 5 6 7 7 8 Y aquí en el punto 9, aquí voy a hacer dos puntos juntos. ¿Sí? Así vamos a continuar esta siguiente fila con los aumentos. Aquí ya estoy terminando esta fila 9. Si sí, miren, tengo aquí el aumento y luego voy a tejer un punto alto, un punto alto, y me voy a unir aquí en la tercera cadenita, 1, 2 en la tercera cadenita, con un punto deslizado, mm -hmm. Punto deslizado. Entonces, miren, tenemos ahí. Vamos a hacer ahora otro aumento, ¿sí? mismo Ya hicimos en la punta, ahora vamos a trabajar aquí en el centro. Entonces, voy a subir aquí uno, dos, tres cadenitas. Tengo ahí las tres cadenas y voy a ir al punto que sigue, ¿sí? Hago un punto alto. Un punto alto. Y aquí en el siguiente voy a hacer los dos puntos juntos. Aquí otro punto alto ahí mismo, ¿sí? Un aumento. Luego voy a tejer 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 y 10 aquí en el punto 10 voy a hacer un aumento sí en el punto 10 aquí el aumento sí entonces voy a tejer así mismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y en el 10 voy a hacer el aumento. ¿Sí? Voy a tejer los 9. Tengo ahí ya los 9 y voy a hacer aquí, justo en el centro, en el punto 10, aquí hago el aumento, hago un punto alto y aquí mismo otro punto alto. ¿Sí? Entonces así voy a continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí el aumento. Así toda la vuelta. Aquí estoy terminando, miren, la fila 10, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, me voy a unir aquí con un punto deslizado en la tercera cadenita. ¿Ya? Y vamos a trabajar la siguiente fila, uno en cada uno. No vamos a hacer aumentos, ¿sí? ¿Por qué razón? Miren, ya se ve que está... Cuando se hace olitas es porque están muchos aumentos. Entonces, esta fila no vamos a hacer aumentos. Vamos a tejer todo uno encima de cada uno. ¿Sí? Subo las tres cadenitas. Voy al punto siguiente. Y trabajo punto alto. Entonces, esta fila vamos a trabajar todo punto alto. ¿Sí? Punto alto. Un punto encima de cada punto. No hacemos aumento en esta fila. Esta sería la fila 11, si ¿sí? Trabajamos sin aumentar, no aumentamos nada. Estoy aquí terminando esta fila 11. He contado los puntos, tengo un total de 154 puntos, sí. Pueden ahí ustedes contar y verificar. Tengo uno, dos. En la tercera cadenita me uno con punto deslizado. Ya. Voy a medir. Y más o menos está 22 centímetros. Como quiero para adulta, me falta todavía. Pienso que esta fila que vamos a hacer ya es la última. ¿Sí? Entonces voy, el último de aumento, ¿sí? Entonces voy a hacer, como ya trabajamos los aumentos aquí en el, a ver, hicimos, aquí en el centro hicimos. Ahora vamos a hacer en la punta, sí, en cada punta. Vamos a hacer el aumento. Entonces, mira, ahí, subo uno, dos, tres. Y voy a trabajar... Bueno, aquí me voy a pasar, tejo punto alto, punto alto, punto alto, punto alto. Tengo que ver más o menos dónde me da la punta, sí. Para que no se nos aumente muchos puntos, vamos a hacer pasando una puntita, sí, el aumento, para que no se nos aumente mucho. Miren, aquí está esta punta. ¿Sí? Entonces más o menos justo aquí voy a hacer el aumento, ¿sí? Aquí hago el aumento. Como ya hice aquí el aumento, aquí no voy a hacer el aumento y voy a hacer en el próximo, ¿sí? Entonces aquí ya está el aumento, aquí no y aquí sí hago aumento, aquí no y aquí sí el aumento, ¿sí? Saltando uno, no, sí, no, sí, así. Vamos a continuar toda esta fila, es para que no se nos aumenten muchos puntos. Entonces yo voy a continuar hasta pasarme este y voy acá a la siguiente, ¿sí? ¿sí? seguimos aquí en la fila 12, seguimos, ¿sí? Aquí es el aumento que hice, aquí no y aquí sí me toca. Entonces vamos a hacer el aumento. Tengo después del aumento que hice, tengo 21 puntos altos normales, ¿sí? 21. Y entonces sería en el 22 que vamos a hacer el aumento. Aquí mismo hago otro. En el punto 22, ¿sí? Entonces vamos a contar 1, 2, así hasta tener 21. Entonces ya tengo, después del aumento, tengo 21. Y aquí en el punto 22, ahí voy a hacer el aumento. Aquí mismo. Sí, el aumento. Y luego asimismo contamos 21, uno en cada uno, si ¿sí? 21 y en el punto 22 hacemos el aumento. Así vamos a continuar esta fila 12. Aquí ya estoy, miren, terminando esta fila. 1, 2 en la tercera cadenita me uno con un punto deslizado, sí. Ahí está unido. Entonces, miren, teníamos en la fila anterior 154. Ahora aumentamos en solamente de estas 7 son total 14 puntas. Como aumentamos saltando uno, son 7 aumentos. Entonces, nos quedarían eh, si teníamos 154 más 7. Si sí. 54 sería 161 puntos que tenemos. Ahorita, sí, voy a medirle para ver cuánto está. Entonces, miren, ahí le mido. Tengo un total de 25 centímetros, sí, 25 centímetros. Eh, como les dije, para adultos es de 24 a 26 centímetros. Entonces, ahí le voy a dejar. Entonces, de aquí vamos a venir trabajando todo, cuatro filas sin hacer nada de aumentos. Trabajamos uno encima de cada uno. Entonces, para saber, aquí voy a ponerle un, un hilito para saber que de hasta ahí quedaron los aumentos. Entonces, ahí solo le pongo para saber que hasta aquí terminamos. Y de aquí en adelante vamos a contar las cuatro filas sin aumentos, sin nada, ¿sí? Entonces vamos a hacer cuatro filas. Sin aumentar nada. Si ustedes están trabajando eh, en las otras tallas más pequeñas, ahí ustedes ya tienen que ir viendo más o menos. Puede ser solamente en la de niños, puede ser solamente tres filas sin aumentos. Si ¿sí? esta, como es de adulto, vamos a hacer cuatro filas sin aumento. Entonces hago una, dos, tres y continúo aquí, punto alto encima de cada punto alto, ¿sí? Entonces vamos a trabajar así todo, cuatro filas de puntos altos, sin aumentar nada. Bueno, mis queridas amigas, miren aquí, yo he tejido, les dije que tejieran cuatro filas, ¿sí? Pero yo tejí porque en este hilo que está más delgado, le vi muy pocas las cuatro filas. Entonces, por esa razón, yo en este hilo... Está delgado, le hice total seis filas. y ¿sí? miren, aquí es lo que quedamos y aquí están las filas trabajadas sin aumentos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis filas dice porque este hilo es delgado. Sí, porque yo hice en otra, eh, en lo que es lana. Miren este en lana, sí. Entonces esta lanita es más gruesa, ya les voy a indicar ya. Miren es así esta lanita, sí. Esta se llama jazmín. Entonces, si ustedes trabajan en un grosor más o menos así, miren, de la jazmín, esta lanita. Entonces, aquí sí van a trabajar las cuatro filas sin aumentos, sí, las cuatro filas sin aumentos. Y aquí igual, ustedes el, el diámetro tienen que ver que mida de 24 a 26. En este hicimos 25. Y aquí también le hice de 25. Justo los 25 centímetros me dio en la fila 10, sí, en la fila 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí. Hasta ahí los aumentos. Luego ya no aumenté. 1, 2, 3, 4 filas nada más. Hice aquí 1, 2, 3 filas de disminuciones. Y aquí trabajé medios puntos. Si sí, por si acaso alguien esté trabajando con lana gruesa, entonces, no muy gruesa. Esta no es muy gruesa, sí, pero sí es más gruesa que esta. Si sí pueden ver la diferencia. Miren. Sí, es bastante la diferencia. Entonces, por esa razón, hay aquí, les dejé eh, de resorte. En total dejé 82 puntos. Sí, me quedó ya con las disminuciones. Me quedó 82 puntos. Y trabajé lo que es el resorte. Hice total unas cinco filas de medios puntos. Sí, por si acaso alguien esté trabajando con la nerviosa. Ya. Entonces, por esa razón les explico que en este hilo que está delgado. Tuve que hacer dos filas más sin aumento. Sí, total seis filas, dice en este hilo delgado. Pongan mucha atención en eso. Ya, entonces, aquí ya vamos a empezar lo que son las disminuciones. Sí, vamos a hacer disminuciones. Entonces, voy a tejer uno, dos, tres, que equivalen a un punto alto. Y voy a trabajar en el siguiente. Van dos. 3 4 5 6 puntos altos, ¿sí? 6 voy a hacerle 8, ¿sí? 7 y 8. 8 puntos altos y de ahí vamos a hacer la disminución. Hago lazada Entro en el punto que sigue, pero solo cogiendo la hebra de adelante. Cojo en el siguiente punto también la hebra de adelante. Hago lazada, paso, lazada, paso dos, lazada, paso dos. Entonces ahí está una disminución. Luego continuamos en el siguiente punto. Acá, no acá, porque este ya está cogido, es disminución. Voy en el siguiente punto que toque. Asimismo tejo uno, dos... 3 4 5 6 7 y 8 8 y nuevamente la disminución hago lazada entro en el punto que sigue pero cojo solo la hebra de adelante cojo la hebra de adelante del siguiente punto y tejo punto alto ya, luego dejo en el que toca, y así vamos a continuar. Si ¿sí? tejemos 8 puntos: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí hago la disminución en el punto que sigue, cogiendo solo la hebra de adelante. Paso y tejo ahí, ¿sí? Y continuamos, así toda la fila, mis queridas amigas. Eh, me olvidé de indicarles de la otra gorita también, les voy a mostrar ya. Esta, miren ustedes, tal vez digan, pero esta está distinta, ¿sí? Solamente aquí la única diferencia que hice es que miren, a lo que terminé la puntita, le seguí bajando aquí, alto relieve, en donde es la punta hice alto relieve, ¿sí? Esta hice así. Sí, pero eso ya es al gusto de ustedes. Ahorita estamos nosotros haciendo así, que solo quede aquí la esa como que fuera una florcita y de ahí acá alrededor nada. Parece que me gusta así más sencilla. Por esa razón le hice esta, sí, sí. Esta otra vuelta está ahí con los altos relieves, justo en la puntita. Es al gusto, ya como digo, de cada una de ustedes, sí. Entonces vamos a continuar con la disminución. Miren, aquí ya estoy terminando, sí. Tengo la disminución 2, 4, 6, 7. Hago el 8 y la disminución. Y voy a unirme acá. Hago un último punto alto y me voy a unir a las tres cadenitas. ¿Sí? Con un punto deslizado. Esta es nuestra primera fila de disminución en esta lanita delgada. Sí. Les voy a decir acá cómo hice en la gruesa. Bueno, no gruesa, no. Un poquito más gruesa que esta. Aquí, miren, donde les puse hasta donde estaban las disminuciones donde empecé. Les puse un hilito y ya se me perdió. Déjenme ver. Aquí está, sí, hasta aquí eran los aumentos, y como les dije en esta lana gruesa, solo trabajé cuatro filas sin aumentos: una, dos, tres, cuatro, así normal, uno en cada uno, ya. Pero les voy a decir cómo disminuí, porque aquí es muy distinto por lo que es lana más gruesa. Entonces, miren: 1, dos, tres, cuatro. Entonces, aquí yo empecé a disminuir, entonces dice el alto relieve. 1, 2 3. Hice el alto relieve y de ahí hice disminución al lado del alto relieve, ¿sí? Luego continué, llegué al otro alto relieve y así mismo paso el alto relieve y disminuí los dos primeros puntos. Pasé el alto relieve y disminuí los dos primeros puntos, ¿sí? Esa fue mi primera disminución. Voy a indicarles la segunda disminución como hice Ahí tenía, supóngase en el alto relieve, luego hice disminución otra vez aquí al inicio, luego hice uno, dos, tres y realicé otra disminución, ¿sí? Otra disminución. De ahí trabajé el alto relieve y otra disminución. Y luego 1 dos, tres y la disminución. ¿Sí? Acá está esta fila. Es. Entonces, miren hice el alto relieve. luego la disminución. luego una, dos, tres. y e hice otra disminución. sí, esa fue mi segunda disminución. y luego la última disminución que hice en esta lanita gruesa. la última fila de disminución le hice el alto relieve. la disminución. hice uno, dos, tres. y otra vez disminución. sí, alto relieve. disminución. Luego una, dos, tres y disminución. sí así hice, eh, de ahí ustedes cuentan que tengan más o menos unos 82 puntos. Si tienen más, pues a lo que ya estén tejiendo el medio punto, le pueden ir menorando. La, lo importante es que les quede los 82 o máximo 84 medios puntos. Si sí, ustedes van viendo su cabecita y, y tejen el resorte, nada más. sí por si acaso les digo ahí como hice porque acá voy a hacer muy distinto porque es lana delgada ya entonces hemos terminado esta fila ahora voy a trabajar 1, 2, 3 vamos a la siguiente fila de disminución si, sí, hicimos cada 8 ahora vamos a, hacer, vamos a tejer 7 y la disminución entonces voy al siguiente punto van 2 3 4 5, 6 y 7, y voy a hacer disminución cogiendo solo la hebra de adelante. Nuevamente voy al siguiente. Eso sí, verifiquen que disminuyan. Si sí, aquí está el, el último que hice, luego la disminución. Entonces, 1, dos. y me tocaría acá en este entrar y hacer el punto alto. Ese cuenta como uno. Dos. 3 4 5 6 y 7 y luego la disminución cojo la hebra de adelante y del siguiente punto también la hebra de adelante paso hago lazada paso 2 lazada paso 2 luego voy al siguiente punto y cuento 7 1 2 7 y de ahí disminuye aquí ya estoy terminando aquí ya se me aflojó hice los siete puntos altos una disminución y el punto alto y aquí nos vamos a unir en la tercera cadenita con un punto deslizado ahora vamos a trabajar otra disminución He contado, ¿cierto?, los puntos y tengo un total de 129 puntos altos, ¿sí? Tengo 129 puntos altos en esta segunda disminución. Entonces, vamos a hacer ahora la tercera fila de disminución. Vamos a trabajar una, dos, tres cadenitas que equivalen a un punto alto. Y luego voy a tejer. Total, contando esas cadenitas, serían seis puntos. Sí, seis puntos altos. Tengo dos, cuatro. Con este 5 y con este 6, 6 puntos altos y voy a hacer la disminución igual. Si ¿sí? cojo las hebras de adelante y tejo nada más, de ahí continúo en el siguiente punto: dejo 6, 1, 2, 3, 4, 5. Y seis puntos altos. Y nuevamente la disminución. Cojo el punto que sigue, la hebra de arriba y las, el siguiente punto, la hebra de arriba. Y hago un punto alto. Y así vamos a continuar. Toda esta fila. Así, seis puntos altos y una disminución. Estoy terminando esta fila, tengo los seis puntos altos. Hago la disminución, un punto alto, y me voy a unir acá a la tercera cadenita. así para mayor facilidad, me voy a unir con este crochet. Ahí ya, vamos a hacer la última disminución. Eh, los puntos que tenemos eh, en esta fila de disminución tengo total 113 puntos y ¿sí? 113 puntos tengo en este momento entonces ahora vamos con la sería la cuarta fila de disminución y esa sería la última fila de disminución ya hago 1 2 3 y voy a trabajar total 5 puntos altos van 2 3 4 y 5, sí contando con las cadenitas 2 4 5 y hacemos la disminución. cogiendo la hebra de adelante y paso. Continuo 1 2 3 4 y 5. Y hago la disminución. Cojo el punto que sigue, solo la hebra de adelante. Siguiente punto, solo la hebra de adelante. Y continuamos. ¿Sí? Así toda esta última fila de disminución. Aquí estoy terminando. Tengo cinco puntos altos. Hago la disminución. Un punto alto y voy a unirme una, dos a la tercera cadenita. ¿Ya? Hasta aquí tenemos un total de 97 puntos. Sí, 97 puntos. Vamos a trabajar ya el resorte. Si ustedes desean, trabajan medios puntos, pero yo aquí voy a hacer eh, relieve por arriba y relieve por abajo. Sí, voy a hacer ese resorte. Entonces, como tengo 97 puntos, voy a dejar más o menos aquí, será unos 86 u 88 puntos que me queden. Sí. Entonces tocaría rebajar. Entonces, mire, vamos a tejer así. Uno, dos. A ver, hago aquí una cadenita, ablojo un poquito y empiezo con el alto relieve. Sí, cogiendo la hebra de acá abajo. Sí, mire una cadena aflojo un poquito hago lazada y cojo la hebra en las cadenitas sí de acá abajo hago alto relieve y el siguiente hago por abajo cojo así y ahí y le tejo punto alto luego relieve por arriba entro por este lado y salgo así luego relieve por abajo Entro por aquí abajo y le cojo el punto así. ¿sí? Por arriba. Por abajo. Voy a disminuir más o menos unos cuantos puntos para que me queden unos 88 puntos. Vamos a disminuir cada 9. En el 10 vamos a disminuir ya. Entonces miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta. Está relieve por abajo, entonces hago relieve por arriba. Luego relieve por abajo. Tengo 2, 4, 6, 8, me falta 1, hago relieve por arriba. Con este sería 9. Luego el 10, en el punto 10 vamos a disminuir. Pero como me toca el relieve por abajo, entonces voy a coger, en vez de coger solo uno, voy a coger a los dos, miren, ahí. Cojo los dos para hacer una disminución. Entonces ahí me queda el relieve por abajo. ¿Ya? Ahí está una disminución. Les repito esta disminución. Tengo nueve puntos haciendo resorte, dos, cuatro, seis, ocho y nueve con el alto relieve. Me toca trabajar relieve por abajo. Entonces, como voy a hacer disminución en el punto 10, que sería este, cojo por abajo, pero no cojo solo uno, sino los dos. Entonces ahí se me está disminuyendo un punto. Ya, he hecho relieve por abajo. Luego cuento otra vez: relieve por arriba, uno, por abajo, dos, por arriba, tres, por abajo, cuatro por arriba 5 por abajo 6 por arriba 7 por abajo 8 y por arriba 9 9 y voy a coger la disminución nuevamente. Tengo 9, entonces me toca y ahí se por arriba me toca por abajo, entonces así mismo cojo los dos puntos, y ¿sí? dos en el punto 10, entonces así vamos a continuar. Ahora me toca, ya hice por abajo, me toca por arriba normal. Va 1 por abajo, 2 3 4 5 por arriba, 6 por abajo, 7 por arriba, 8 por abajo, 9 por arriba. Ya, y justo el 10 me toca por abajo, entonces hago el 10 cogiendo los dos puntos y hago relieve por abajo. Luego normal uno por arriba, así vamos a continuar toda esta fila. Miren, aquí ya estoy terminando. Tengo la disminución: 2, 4, 6 y 7 puntos. 7, ya miren. Aquí están dos puntos y aquí tengo el alto relieve, como estoy por arriba me toca voy a disminuir aquí, ¿sí? En revés para en revés o relieve por abajo, ¿sí? Relieve por abajo. Dos juntos y entonces ahí me coincide, ¿sí? Revés eh, eh, yo le llamo revés por eso me equivoco. Ya, bueno, aquí el relieve por abajo y de ahí sería aquí me uno aquí encima del alto relieve donde iniciamos, ¿sí? Entro y me deslizo. Voy a contar cuántos puntos tenemos. Tengo un total de 88 puntos, ¿sí? 88 puntos. Cuando hicimos, bueno, en la que les indiqué, en la lana gruesa, ahí solamente es unos 82 puntos, ¿sí? Porque es lana gruesa. Pero aquí como es delgada, la, le hice 88. Y aquí ya voy a tejer eh, más o menos unos 4 centímetros de lo que es este resorte entonces miren aquí inicio hago una cadena una cadena hago lazada y empiezo aquí miren en el alto relieve así luego voy por abajo luego por arriba por abajo así vamos a continuar sí unos cuatro centímetros o eso es al gusto de ustedes. Puede ser más ancho, como puede ser menos. Es al gusto de ustedes. Y entonces, así vamos a continuar con este resorte. Miren. Si ustedes desean, como les dije, pueden hacer medios puntos. Igual ustedes tejen las filas que deseen. Miren, aquí estoy terminando esta segunda fila del resorte. Tengo por atrás el relieve y aquí me uno donde está el alto relieve pero encima de este punto ahí en la cadenita entro y paso todo hago una cadena y nuevamente alto relieve donde está el alto relieve y el otro que va por debajo así sí el resorte 4 centímetros Miren mis amigas, aquí ya estoy terminando mi última fila. Tengo relieve por arriba, voy a hacer por abajo. Y voy a unirme aquí encima del alto relieve. Hago una cadenita justo bien. Y ahí voy a cortar la hebra. Si ustedes eh, desean, pueden hacer punto cangrejo, una fila de medios, puntos, eso y es al gusto de ustedes. ¿sí? Entonces aquí ya le corté y solo voy a hacer perder el hilo y también vamos a rematar este hilo que está aquí en el centro, este no se olvidarán de rematar. Entonces voy a hacer perder los hilos. Bueno, mis queridas amigas y amigos, miren así nos quedó ya terminado nuestra boina, ¿sí? Voy a medirles para que vean el total que quedó ya terminado. Entonces de aquí desde esta punta a la otra tiene más o menos 27, 27 a 27 y medio, ¿sí? Miren acá al otro lado. Voy a sacarle ya este brita. Entonces, mis queridas amigas, como pueden ver, es súper fácil esta boina. Espero que les haya gustado, mis queridas amigas. Y si es así, no olviden de dejar su like, de compartir con sus amistades y familiares y de suscribirse a las personitas que tal vez aún no estén suscritas a mi canal. ¿Sí? Me despido de todas ustedes. Que el Señor les bendiga.